Bienvenidos a tu programa, una vez más, Reingeniería Mental. Reprograma tu mente y transforma tu vida. Espero que se encuentren muy, muy bien de salud este día extraordinario, 26 de mayo del 2020, en el cual vamos a tener un programa muy, muy poderoso. Pero antes que eso, me gustaría mencionar que tenemos varios panelistas el día de hoy de toda la Unión Americana y vamos a empezar con un extraordinario ser desde algún punto de Denver, Colorado. Señora Coach Erika, muy buenas tardes. Hola, hola, buenas tardes, buenas noches en algún lugar del mundo. Y bueno, aquí su coach de vida, Erika Gabriela Rivera, saludándolos una vez más, agradecida, feliz de estar aquí con ustedes y bueno, haciéndole la invitación para que estén con nosotros en YouTube Live, Facebook Live, compartan, denos los corazoncitos, denos like y recuerden de tener sus preguntas listas para el momento que esté el tiempo de preguntas, porque el tema de hoy va a estar increíble con una mujer que tiene una súper información para nosotros, un regalo de vida, se puede decir, así es de que gracias a todos, gracias a cada una de las bellezas, a señor Armando, a señor Alejandro. Bueno, le paso el micrófono, señor Armando. Gracias. Gracias, gracias. Muy buenas noches. Gracias, gracias. Bueno, qué decir, desde algún punto de Arizona, un extraordinario ser, impresionante mujer. ¿Cómo estás, Cintia? Hola Armando, muy bien, muchas gracias. Bienvenidos a todos, buenas tardes, buenas noches. Como hoy siempre, compartan, hagan like, comenten, porque al igual que como hoy, como siempre, tenemos un tema muy importante que te va a ayudar emocionalmente y también a tu cuerpo. Es lo que me encanta, nosotros siempre somos muy holísticos, es de todo. Todas las formas y las áreas que podemos ayudar, aquí estamos para ustedes, con mi queridísima y hermosa mentora espiritual y mi amiga también, Ana, así que estoy muy emocionada por lo que tiene el día de hoy para enseñarnos, así que quédense con nosotros. Gracias, hermano. Dios bendice, Dios bendice. Bueno, qué decir de una tremenda mujer desde un punto de Nueva York, con ustedes, una mujer a otra tremenda. Buenas noches. Micrófono abierto. Al parecer no se pudo conectar Fanny. ¿Se escucha Fanny? Hola, hola, sí, lo que pasa es que no se cortó. Se cortó Armando. Aquí estoy. Buenas noches a todos. Bienvenidos, de verdad, un día maravilloso. Gracias por conectarse, por el apoyo, por compartir. Es de verdad un honor para mí estar acá esta noche, aprender de esta persona que nos trae tantas cosas, cómo nosotros podemos empezar a encontrar cuál es el síntoma que venimos arrastrando por dolores y cosas. Así que qué bueno estar esta noche aquí con esta señora Ana Meléndez, que nos va a dar lo mejor de ella, como siempre. Muchísimas gracias y te devuelvo el micrófono, Armando. Gracias, 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 gracias. Desde algún punto de Nueva York, un ser que hace que las cosas sucedan, siempre está ahí con una tremenda sonrisa y increíble, increíble personalidad y tremenda. Dana Morales, muy buenas tardes. Armando, buenas noches, ¿cómo están? Buenas noches a todos, pues, gracias por la sonrisa. Fíjate que no la quería sacar y ya me la sacaste. Es que luego, si sonrío tanto, van a pensar que me comí un payaso y no me lo he comido todavía. Más bien, pues, gracias, gracias. Como ya lo dijeron mis compañeras, estamos aquí para aprender de un tremendo ser humano
de una mentora más que todo, que hay mucho de qué aprender de ella. Y pues les invitamos a todos los que nos están sintonizando, que compartan esta información tan valiosa que hoy nuestra querida Ana Meléndez nos va a compartir. Ya sabemos que es la segunda parte, ya que anteriormente había compartido la primera parte y pues nos dejó mucho que... muchas ganas de seguir sabiendo de lo que ella nos comparte. Así que pues, Armando, te regreso el micrófono y demos paso al programa. Gracias, Dana. Bueno, descodificación 2. Esa tremenda mujer nació en la ciudad de Grecia, en la provincia de Alajuela. Hoy, y si me lo permiten, voy a leer parte de su historia, porque tiene cosas extraordinarias. Nació el 31 de diciembre de 1900. Tiene la dicha de ser la madre de Andrei Barrantes. Se dedica a escribir. Sí, cuenta, ha estado en varios colegios. Ha sido certificada por Alex Day, ha sido certificada por Juan Sánchez, ha sido certificada por Judith Lonzoy. ¿Por qué no ha sido certificada esta mujer? Ha sido certificada también en Reiki. ¡Wow! En los principios básicos de coach con Eric Corbera. ¡Wow! Es impresionante, realmente es impresionante. Híjole, creo que no cabería todo el día para decir todas las certificaciones de esa tremenda mujer. Pero vamos a dejar el tiempo para que ella también nos subraye todo lo que trae por ahí, con tantas certificaciones y tantas ganas de compartir. Desde algún punto de Nueva Jersey, nuestra tremenda coach de RTC y de Reishi y de tantísimas cosas, Ana Meléndez, muy buenas tardes desde Costa Rica para el mundo. Muchísimas gracias, Armando Bernal, por esa gran presentación. Muchísimas gracias a todos ustedes. Qué emoción venir en esta segunda parte de descodificación. Parte 2 definitivamente es muy importante y quiero dar un saludo cordial a mi hermosa Leni, este Tapito Bonilla, nuestra psicóloga. Gracias por ese apoyo, acabo de ver su mensaje y qué bonito que te apoyen, eso me encanta. Muchísimas gracias. Bienvenidos sean todos ustedes, bienvenidos una vez más a este gran tema que yo sé que les va a aportar mucho. Tomen papel y lápiz, les voy a dar las pautas para que las sigan y usted hoy día se pueda descodificar aquello que está puesto en su sentir y lo pueda liberar hoy día. Les voy a compartir una frase para iniciar: hasta que lo inconsciente no se haga consciente, el inconsciente seguirá dirigiendo tu vida y tú lo llamarás destino. Carl Gustav Jung. Definitivamente, aquello que está inconsciente guardado es lo que nos está moviendo nuestras emociones y esas emociones nos están estancando y nos están enfermando. La alegría, la rabia, la cólera, tristeza, melancolía, nostalgia y miedo nos están atacando el área de los pulmones, el intestino grueso. Así que hay muchas cosas que ustedes definitivamente hoy van a descubrir el por qué están enfermos. Y hoy yo quería definitivamente compartir esta segunda parte y es un tema de que no va a terminar nunca porque son muchas enfermedades que las personas se les codifican en el cuerpo y muchos se preguntan, ¿me enfermo porque sí? Definitivamente no nos enfermamos porque sí, es alguna situación que usted le marcó su vida en ese momento y eso le está afectando. Así que si usted tiene preguntas, estamos aquí para responderle, estamos aquí aportándole un granito de arena para que su vida sea más fácil. Y me encantó, y tuve una paciente y la cual me llamó y me dice, necesito su ayuda, y hoy me conectó con el tema, y yo hoy lo voy a compartir, lo que compartí con ella. Ella está internada por una hernia, y me identifiqué con ella y me lo especificó, y yo le dije, ¿desde cuándo estuvimos en la terapia? Y qué emoción, porque las hernias, en lo que estábamos hablando, es un
un conflicto muy fuerte, es un conflicto de que yo estoy viviendo, que quiero que todo el mundo esté ahí ayudándome y yo quiero y quiero y quiero y quiero y me someto a esa situación y viene ese código de acá adentro porque es un sentir de que yo quiero, porque es el yo quiero se siente acá, ella lo tiene en el medio del vientre, hoy estuvimos tratándolo, entonces es una emoción reprimida en la parte abdominal de nuestro estómago. Es el que yo quiero, exijo. Porque está visto que cuando uno grita y se siente aquí, en esta parte del abdomen. Eso es, ahí vienen las hernias. El por qué esa hernia es en el momento que ella se sentía que quería que todo el mundo le ayudara, que quería que todo el mundo, pero entonces ella qué granito estaba poniendo de arena. O sea, no estaba ella diciendo yo voy a poder yo, sino ella quería que todos los demás pudieran ayudarle. Que todo el mundo fuera contribución y ella no pensaba que ella tenía que hacerlo por sí misma. Entonces la rabia, ese sentimiento de que yo quiero, la llevó a que esa hernia se le profundizara ahí y no la soltara. Entonces esa persona, yo le dije hoy, empiece usted a visualizar ese sentimiento, porque hay metáforas maravillosas que hoy se las quiero compartir. Si usted tiene una rabia que no puede controlar, métala en una burbuja dorada, métala en una cajita música, métala donde usted más le haga feliz. Hay personas que se identifican con una cajita música, entonces les digo yo, métala a esa burbuja con la cajita música, meta esa rabia ahí, ponga la cajita música a sonar y usted visualícela que se va y se va y se va hasta que se pierda y esa emoción se va a ir. Son prácticas, son técnicas. Cuando usted no se puede controlar, respire también. Eso nos ayuda montones. También me comentaba ella, ya no puedo más, me duele todos los huesos, me duele todo el cuerpo, yo siento que ya estoy muy mal, y yo le digo, momentito, porque los músculos es, como le decía yo a ella, cuando usted va a un gimnasio y no está preparada, y usted coge una pesa así de ya de un size, un tamaño que usted no puede porque tiene que empezar de poquito. Por ejemplo, ella cogió una pesa de 50 libras y empieza a usarla. ¿Qué pasa el otro día? Nos duelen los músculos, nos duele el cuerpo. Y así es esto, las enfermedades. ¿Qué pasa? Que ella quiere agarrar todas las situaciones de la familia, que quiere agarrar todos los problemas, agarrarlos así, y yo los alzo y los levanto y los... Según yo, en mi pensamiento, o le digo ella, en su pensamiento, cree controlar todos esos pesos. Y ya viene la desvalorización. Esa desvalorización del que yo no puedo sostener todo esto que quiero tener encima mío y me está ocasionando dolor de cuerpo. Yo lo voy a hablar como metáforas porque es lo que más se nos va a quedar. Si yo les hablo a ustedes de una pesa que no está a su nivel de alzarla y usted la está alzando, va a terminar con dolor de músculos. Y así es una preocupación, así es una situación que uno no puede controlar y se pueden dar cuenta de una mil veces qué pasó el otro día cuando usted se levantó con dolor de todo el cuerpo, qué situación usted quería controlar y eso no lo puede controlar, uno simplemente es dejarlo ir, liberarlo, soltarlo para que no nos cause daño, usen las metáforas, escriban una carta, si tienen que escribirla, pónganla a quemar porque es importante soltar esa rabia, esas emociones. Las emociones no son malas ni buenas, solo que tenemos que saber cómo manejarlas para que no se nos codifique en nuestro sistema y nos tengamos que enfermar y nos tenga que afectar nuestra vida normal. Es tremendo estar uno enfermo, es horrible vivir uno de que me duele la cabeza todo el tiempo, jaquecas, personas. ¿Y qué pasa a esas personas con esas jaquecas? Es que la cabeza... Quiero controlar todo mi trabajo, quiero controlar todo mi casa también, cabeza. Y codos también. Yo no quiero ser flexible. Yo no quiero ser flexible ante nada y yo quiero ser el que mando o que hago. Y eso es flexibilidad. Esto, los codos es flexibilidad. Yo no quiero ser flexible y voy a sufrir dolores de la parte del codo. Así que, si usted no es flexible, empiece a pensar por qué. ¿Qué situación está sucediendo en mi área para yo sentirme que no soy flexible y empiezo a tener dolores en los codos? Las rodillas, como más o menos les decía el otro día, las rodillas es, yo no me quiero doblegar ante nadie y yo soy la autoridad y yo mando, entonces por lo tanto voy a sufrir dolor de rodillas. A ver en qué momento usted se va
a doblegar ante la situación. Así que todo dolor, todo código en su cuerpo ha sido a través de un momento de un shock emocional. Definitivamente hoy es un día poderoso para que ustedes analicen en sus vidas y liberen esa emoción que está codificada en su cuerpo. Sáquela. Pero la mejor manera de sacarla no es decir, ¡ah, ya grité! Porque no, hay momentos que ya pasó esa emoción y se quedó ahí. ¿Cómo yo la saco? Les voy a decir cómo ustedes la van a sacar. Apunten papel y lápiz. Pregúntese usted, ¿desde cuándo tengo esta situación de enfermedad? ¿Desde cuándo? La segunda pregunta es, ¿qué estaba sucediendo a mi alrededor? ¿Y qué emoción sentía y a dónde yo sentía la emoción? ¿A dónde yo la sentía? Porque hay personas que tienen rabia, le puede dar rabia aquí porque no puedo gritar en la garganta, posiblemente vengan problemas de garganta. Entonces, es importante identificar dónde usted le dio ese sentimiento, dónde, en qué parte de su cuerpo, en la cabeza, en la garganta, en el estómago, dónde usted le dio ese sentimiento que le pautó ahí, y ahí usted va a empezar a indagar con esas preguntas y usted va a encontrar el, como le dicen, el detonante, como el prender y apagar una luz. ¿Dónde yo aprendí esa emoción? ¿Dónde yo la aprendí para que a mí se me codificara mi cuerpo? Así de fácil, es como prender una luz y bajarla. Hoy usted va a prender ese switch y va a indagar desde dónde usted se enfermó y qué situación estaba pasando. Nos queremos poner en el campo de que yo quiero cambiar todo y no vamos a poder cambiar todo porque cada quien es como es y hay que liberarlo, aceptarlo definitivamente. Estamos caminando por la vida, nos equivocamos, sí, pero qué bonito que nos equivocamos porque si no, no vamos a ser máster de la vida. No vamos a ser unos máster de la vida. Maestros, eso es lo que tenemos que ser, maestros. Y si yo no me equivoco, no nos equivocamos, no vamos a poder llegar a ese nivel. Pero para poder llegar a ese nivel, no nos codifiquemos enfermedades, no nos pongamos, como dicen, echarnos todo el mar encima de agua, nos ahogamos en un vaso de agua. Definitivamente hay que empezar a analizar, ¿para qué yo quiero esta situación? ¿Para qué? Y a veces tenemos que aprender a dejar volar a las personas, porque hay personas tóxicas que también nos enferman y hay personas que definitivamente usted no las puede escuchar. Hay personas que les dicen buenos días y te mandan casi que a volar. Entonces te da una depresión, te sientes triste y ya viene una enfermedad porque te ensañas en aquella situación y te enfermas. Definitivamente, si ustedes tienen más preguntas, estoy aquí para servirles de verdad. Y esto es importante que lo sepan. Y esas preguntas, ojalá que las tomen en cuenta y empiecen ustedes hoy día a poner en práctica y así ustedes puedan encontrar ese síntoma. Así que, si alguna tiene preguntas. Extraordinario. Hasta ahorita no hay ninguna pregunta, muchos comentarios. Dice Tamara Hernández contestando. Bueno, Socorro Martínez, interesante. Miguel Urquiza, saludos cordiales, muchos muchachos, Dios les bendiga siempre por ese buen corazón de servir. A tremenda Cintia, esta pregunta va hasta Arizona. ¿Tienes algún comentario y alguna pregunta en tus redes sociales o que quieras comentar con la coach Ana Meléndez? Sí, tengo aquí, bueno, está una pregunta de Guillermo que dice... ¿Qué es lo que estoy haciendo mal? ¿Por qué me duele mucho el talón del pie derecho? Y mi pregunta es, ¿qué significa cuando te duele mucho la espalda? La espalda y de todo modo lo que es espalda y hombros son cargas emocionales. Estoy cargando todo lo que yo, ¿me entiendes? Mi familia, estoy cargando mi situación de trabajo, estoy cargando mi estudio, o sea, todos son cargas. Todo aquello que ponemos en la espalda es cargas, eso nos está afectando en la espalda porque es como andar un saco ahí todo el día de todo. Usted como que agarra esas emociones, échelas todas en un saco o piedritas en un saquito y póngase en la espalda a ver cuánto le va a doler al final.
Entonces, es muy importante ver cuántas cargas yo me estoy echando encima y desde cuándo yo empecé, porque eso es acumulativo. Definitivamente eso es acumulativo y eso nos va a cargar la espalda y hasta los hombros. Al final ya no vamos a saber ni cómo acomodarnos porque hemos echado tantas piedras, que yo le digo piedras en cargas de familiares, de amigos, de X situación, que al final terminamos con dolor tremendo de espalda. Entonces, es bueno relajarnos, es bueno empezar a echar, si usted quiere, yo lo he puesto en práctica, agarre cartas y escriba y quémalas, o ponga todas esas personas en ese globo dorado, ese globo azul, el color que usted le nazca, o donde usted quiera ponerlo, ponga todo ahí y empieza a visualizar lo que se va y se desaparece. Y eso es una práctica buenísima. Esas son prácticas poderosas. La verdad que a mí me encanta ponerlas. Y yo les digo, si acaso me he enfermado dos veces y esto me llevó a mí a decir que yo soy saludable. Dos veces me he enfermado y la primera que me operaron fue de las glándulas y era que yo callaba, no podía expresarme con mi papá, no podía decirle, ¿sabe qué? Eres esto, eres el otro. Por eso yo me enfermé la garganta. Y yo ahora lo entiendo porque digo, wow, qué maravilloso si lo hubiera entendido antes, pero son rabias reprimidas, yo no puedo decir, tengo que callarlo, entonces son problemas lo que es en la parte de aquí del tronco de la garganta hacia el pecho. Definitivamente es bueno expresarnos, no maltratar a nadie, pero expresarlo ya sea una carta o ya sea péguesele a la almohada, lo que quiera decirle, es bueno expresar lo que estamos ahí callando, porque todo lo que usted calle se va a codificar en su cuerpo. No callen, es que no es ofender, sino simplemente no me gusta esto y esto y esto. Y el que no le gusta, pues, como dicen, lo siento, pero estoy mejor expresándome para no enfermarme. Definitivamente a veces tenemos que expresarnos para no enfermarnos y es importante esa área definitiva en nuestras vidas. Y bueno, ahí yo veo a mi mamá conectada, que él es más testimonio de esta vida que ella, yo lo conté en el pasado programa. Ella tenía una asma crónica y yo se lo conté a Dana, creo que Dana también se ha identificado, de que como yo no puedo mantener a aquella persona o como mi mamá que se fue mi papá, ella sentía que se ahogaba, esa emoción le dio en el pecho. Entonces ahí ella fue ese ahogo, ese desespero y ahí empezó esa enfermedad de la asma. Fue terrible, pasaron muchos años, pero es importante entender desde dónde, y eso, ese es el punto, el detonante más importante. Usted diga desde dónde le viene ese momento de enfermedad, qué estaba sucediendo, y lo voy a seguir repitiendo, porque ese es los puntos primordiales para sanarnos. Son puntos que son magníficos. Si usted determina esos puntos, usted va a encontrar la sanación y se va a liberar. Se lo puedo decir que eso sucede. Ahora, no quiere decir que yo aquí esté diciendo no vaya usted al doctor, no siga las indicaciones, hay que seguirlas igual. Esto es solo un acompañamiento para que usted libere esa emoción y hasta que no le diga a su doctor, ¿sabes qué? Ya no tienes esto, definitivamente se puede renunciar a sus medicamentos, porque hay personas que dicen, ya escuché esto por falta de información y ya yo no tomo un medicamento, ya yo me... No. Esto es un acompañamiento para que usted entienda de dónde vienen sus emociones y cómo las puede liberar. Posiblemente si usted indague y se pregunte o se autopregunte, pueda liberar eso. Y qué lindo sería que usted vaya al doctor y diga, ya no lo tiene. Si ya no lo tiene, pues perfecto, adiós. Pero no quiere decir que yo le esté diciendo a cada uno de los que estén aquí, deje sus medicamentos y que con esto ya se va a sanar. No, es un acompañamiento y eso lo pongo así en la pauta y bien porque es muy delicado, no voy a querer que alguien se vaya a afectar de esto, simplemente es un autopunto que les doy para que sigan las cosas y sigamos bien hasta encontrar que ya liberamos aquello que tenemos en nuestro ser. ¿Algún otro que tenga alguna pregunta? Sí, Ana, pues de hecho mi maestra perfecto, ya me receté una ida a Cancún, ok, excelente, eso me ayuda muchísimo con los dolores de la espalda. El Guillermo estaba comentando, ¿qué pasa si me duele el talón del pie derecho? ¿Qué es lo que está haciendo mal? Me estoy apoyando demasiado, en mí, o se están apoyando demasiado en mí. Yo siento que me están, como quien dice, yo siento que es demasiado lo que la gente se está llenando de mí y ya me está
causando ese dolor en los talones, porque los talones es aquellos de yo me apoyo. Definitivamente es algo donde la gente pasa de que la gente solo, tú hazme esto, tú hazme esto, tú hazme esto. Entonces te agarran, como dicen, el de la fiesta, ¿verdad? Como el patito de la fiesta, que, y él se siente así, él se siente que la gente se le está apoyando mucho, se le está recargando, y todo lo que es apoyo, ese es el apoyo. O siente que no lo están apoyando también, esa es otra cosa, siente que no lo están apoyando, y definitivamente encontrar desde dónde él siente eso, de que los talones le están doliendo, a ver qué situación estaba sucediendo, porque o no se siente apoyado o se está apoyando demasiado a las personas en él y él se siente desvalorizado. Así que es importante que indague esa parte, desde cuándo usted se siente así y si usted siente que nadie lo apoya o es que usted se está apoyando, las personas se le están apoyando mucho a usted y usted se siente recargado. Así que es importante que analice ese punto. Gracias. Extraordinario, extraordinario, gracias, gracias. Tremenda Fanny Reyes, no sé si tengas alguna pregunta, comentario o algo que quieras decir a nuestra tremenda coach desde Nueva Jersey, Ana Meléndez. Por supuesto que sí, no vamos a desaprovechar esta gran oportunidad. Ana, usted como toda una profesional, ¿qué sería el consejo que le daría para todas esas personas que se predisponen, que si sus padres tuvieron cáncer o fueron diabéticos, también ellos van a tener esas enfermedades? Muchas gracias, Ana. Muchísimas gracias, Fanny. Esto es poderoso, de verdad, qué tremendo. Mi mamá, le voy a dar el pleno ejemplo mío, una práctica. Mi mamá en la casa, todas han tenido cáncer en la matriz, y por lo tanto, o en el útero, por lo tanto, decía mi mamá, a todas tienen que darle. ¿Y quién dice que a mí me tiene que dar lo que a mamá o a papá le dio, o a mi tía o a mi abuelo? Lo siento mucho, yo no quiero esa situación, yo la corto, porque eso es una creencia que nos están pasando en nuestras generaciones. Nos están diciendo, tú tienes que padecer de cáncer toda la vida, y pues, ¿quién dice? Pero es que vamos evolucionando, qué maravilloso, estamos yendo a despertar. Y mire, esto es maravilloso porque las personas o los teenagers de este tiempo ya no aceptan lo que mamá le diga. Si mamá dice, ah, es que papá padecía, ah, pues que padezca él, yo no, ¿verdad? Y qué bonito llegar a este punto y ellos nos están enseñando que ya no es como mamá y papá decía o abuela que tú tienes que padecer de cáncer toda la vida. No, no, usted empiece a cambiar su pensamiento. De hecho, Ismael Cala, en una conferencia que yo fui, él nos contó la historia de que los papás de ellos, bueno, le decían que toda la familia tenía una enfermedad y que se iban a volver todos locos y eran autosuicidas y todo esto. Y qué maravilloso que él lo contara. ¿Por qué? Porque ¿quién dice que uno tiene que retomar esa carrera? Le digo yo, esa carrera de enfermedades que tuvo mamá y papá, yo no tengo que tomarla, yo cambio mi rumbo. ¿Cómo lo cambio? Con mis pensamientos. Empiezo a cambiar mis pensamientos, empiezo a decir, esto no va a ser así porque yo tengo otro pensar, yo soy sana, yo soy... Y yo empecé a decir, incluso a mí me diagnosticaron precáncer en mi matriz. Y desde que yo cambié mi pensamiento y me empecé a decir, yo soy sana, yo soy una persona sumamente fuerte, yo soy fuerte siempre y yo estoy sana, y lo empecé a repetir, yo soy sana, yo soy sana. Y cuando llegué al doctor, en Costa Rica me iban a operar, y cuando llegué aquí al doctor de acá me dice, pero tú no tienes nada. Quiere decir que yo ahí corté ese cordón. Tenemos que cortar definitivamente eso que nos han dicho que tenemos que padecer. ¿Quién dice eso? Por ejemplo, mi pareja le decía a la mamá que todos padecen del hígado. ¿Y por qué él tiene que padecer del hígado? Y él mentalmente ya había dicho que padecía el hígado. ¿Y quién dice? Es que mamá dice que todo. No, no, no. Mamá puede decir, pero tú no tienes que retomar eso. Tú no tienes que seguir ese camino. Tú cámbialo. Y hasta que lo entendió y cambió hasta el color de sus ojos, porque hasta amarillos estaban. Ve el poder del pensamiento de lo que tenemos nosotros y cómo nos vamos a enfermar porque creemos aquello y se nos convierte en realidad. Definitivamente todo lo que usted crea se le va a convertir en realidad. ¿Algún otro que quiera participar? Gracias, 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 Ana. Excelente respuesta. Te cedo el micrófono, Armando. Gracias, tremenda Fanny. Gracias. Ana Morales, no sé si hay en tus redes sociales alguna pregunta y o quieras tú enfatizar algo, algún comentario para tremenda Ana Meléndez.
desde Nueva Jersey. Claro que sí, Armando. Mira, tenemos muchos saludos de Rosario Mejía, que si Dios le bendiga. También tenemos a Jonathan Lara, quien nos está sintonizando. A Hugo Sainz, que pregunta, ¿qué recomienda para no perder el enfoque en proyectos? Por ejemplo, ver la necesidad en algo o en alguien y poner y posponer lo personal por lo de los demás. ¿Ana? Sí. Bueno, aquí tengo también otra pregunta que me estaba, dice Ana Mercedes Galicia, dice, ¿es un sentido biológico? ¿Significa que tiene que cruzar un límite de conflictos donde tiene que poner límites? Definitivamente hay que poner límites. Y la otra pregunta me dijo, Ana, ¿de quién era, Miguel? Hugo Sainz. Hugo Sainz. Bueno, yo lo que le puedo decir a esta persona, porque él dice que le recomiendan para enfocarse en los proyectos, por ejemplo, la necesidad en algo o alguien de posponer el personal. Definitivamente nosotros siempre tenemos que ser prioridad. Yo no concibo esa parte de que yo tenga que pedirle opinión a los demás. Yo tengo que creer en lo que yo quiero, en lo que yo veo y en lo que yo siento, porque esas son las conexiones a cumplir nuestros objetivos. Es el, como quien dice, la fórmula mágica con poder absoluto. Fórmula mágica con poder absoluto, ¿cuál es? El que yo veo lo que yo quiero, el que yo lo siento y lo que yo me enfoco. Definitivamente hay personas que están en un grado de conciencia que no son la suya o que no son la nuestra algunas veces. Y no podemos pedirle, por ejemplo, va un borrachito por la calle. Y esto sin discriminar, y yo voy ahí con ese borrachito y yo pienso, yo quiero ser millonaria. Yo me voy para el borrachito y le digo, mira, ¿tú me puedes decir cómo ser millonaria? O sea, ¿cómo él me va a decir cómo ser millonaria si ni tan siquiera ha podido descender de donde está? Definitivamente a veces estas cosas que nos suceden es porque le vamos a pedir un consejo a una persona que ni tan siquiera ha despegado, o sea, no está en ese grado de conciencia. Y no significa que lo estamos despreciando, simplemente a dejarlo, aceptarlo, liberarlo, porque está en un grado de conciencia, está en camino. Acuérdese que ya vamos para la 5G, como le decimos, y muchos se van a quedar allá perdidos y van a seguir sufriendo y van a seguir pasando cosas porque no han evolucionado. Entonces, ¿en qué camino quiere estar usted? ¿Todavía quiere seguir ahí atrás, en el camino 1 y 2 de la etapa del tiempo pasado, o quiere evolucionar a la quinta generación o la quinta era, y como lo quiera decir, porque hay mucha gente que le habla de muchas maneras? Y entonces, es lo que yo les digo, si usted le pide un consejo a una persona que no ha avanzado, me va a decir, tú no puedes, tú eso ni se te ocurra, estás loco, o sea, entonces nos vamos a enfermar, nos vamos a llenar de cosas, de frustraciones, y ahí es donde dice, qué raro, ¿por qué me enfermé? Porque le ando escuchando la opinión a todo el mundo. No, yo quiero algo y yo voy por lo que yo quiero. Vaya por lo que usted quiere, enfóquese por lo que usted quiere, y definitivamente esas personas no van a poder darle un consejo correcto. El único consejo correcto, digo yo, es el que usted mismo se autoda. Porque si usted quiere algo, vaya por lo que quiere. Y no le ponga a decir a nadie, simplemente hágalo, cúmplalo y demuestre con hechos y realidades de que usted mismo va a proyectar a los demás. Si usted proyecta que usted está avanzando, la gente va a creer en usted. Si usted no proyecta nada y solo dice quiero, quiero, nunca va a hacer nada. O sea, dejar a esas personas, enfóquese en lo que quiere, enfóquese usted, porque el único que quiere ese punto, ese objetivo es Hugo Sainz, enfóquese usted en lo que quiere. No existe ni Roberto, ni Pedro, ni Juan, es Hugo Sainz. ¿Qué quiero? ¿Cómo lo quiero y para cuándo lo quiero? Así de fácil. ¿Alguna otra pregunta? Extraordinario, 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 gracias, gracias. Eso está buenísimo, y como dice pues, el libro de El hombre más rico de Babilonia, ¿cómo va si le preguntas a alguien que no sabe lo que realmente quieres tú? Y recordándoles para mañana, miércoles 27 de mayo, el tema amor y relación en pareja, con la invitada Cintia Luna desde algún punto de Arizona. Jueves 28 de mayo, principios básicos del PNL. Invitada nuestra tremenda Fanny Reyes desde Nueva York,
viernes 29 de mayo, los cuatro acuerdos. De verdad, gracias, gracias de antemano por su disponibilidad e intención de compartir y ver estos videos. Gracias. Lo mejor que puede hacer es compartirlo con amigos, seres queridos y familiares, puesto que esta información que se está dando o se está brindando gratuitamente es con el único afán de llevar esa energía, ese positivismo, de tanta información, como decía ayer tremenda Erika, tanto miles o quizás más de miles de dólares que se han invertido en este panel de profesionales en algunas áreas, ¿verdad? Como siempre, como dijo Albert Einstein, puede ser que seamos ignorantes, y la mayoría de nosotros somos ignorantes en muchas cosas, pero en otras nos hemos de alguna manera certificado. Gracias, Fanny, gracias, Dana, gracias, Cintia, gracias, Erika. ¿Hay alguna información que quieras dar en tus redes o alguna pregunta? Claro que sí. Bueno, primero que nada, mandar saludos a todos los que se están conectando, están haciendo sus preguntas. Gracias por estar con nosotros, por compartir. Y bueno, dice David Salazar que él nos manda saludos desde Colombia. Y aparte, dice que en lo que se enfoca se expande, y saludos al panel. Hugo dice, gracias por la respuesta, Ana. Y bueno, mi pregunta es para ti, Ana. ¿Es todo lo que es carga cuando te duele la espalda, tiene que ver una cosa diferente si es espalda alta o espalda baja? ¿O es la misma carga? No, tiene que ver mucho. Tiene que ver demasiado. Definitivamente, lo que es la parte baja es, yo quiero que me reconozcan y hago todo lo que hago. De todos modos, el otro día el señor nos lo compartió, uno de nuestros panelistas, que yo le dije, tengo dolor en la espalda baja de la espalda, y él me lo volvió a reafirmar, porque a veces uno quiere como volver a escucharlo, a ver cómo es. Entonces, la parte baja es, quiero que me reconozcan, hago demasiado y no me lo reconocen, y yo siento que es mucho lo que hago y nadie me dice gracias o mira, o sea, estamos enfocados de que nos reconozcan. Definitivamente, qué maravilloso que nos hagan estas observaciones. A veces hacemos mucho y pensamos que no nos reconocen. Definitivamente hay que hacer las cosas por amor, definitivamente hay que hacerlas con mucho cariño, y esa área, estamos en ese aprendizaje. Eso cuando yo pregunté eso, el señor me lo dijo, bueno, hay que liberarlo, hay que aceptarlo, y no podemos dejar que nos deje influir esas cosas, y es maravilloso, y eso es lo que pasa. La parte baja es, quiero que me reconozcan, y la parte alta es, cargo todo lo que usted quiere decir, extensivo todo, dinero, casa, hijos, todo eso es carga, la parte de lo que es alta. Y entonces, por lo tanto, eso es un cansancio. A veces da las dos cosas, y uno dice, ay, Dios, ya no soporto el dolor de la espalda ni como la cintura, dice uno, ¿verdad? Y no es la cintura realmente, sino que yo quiero que me reconozcan porque estoy con todo encima y nadie me reconoce. Y entonces ahí es donde vienen esos dolores crónicos que le decimos, y es realmente que yo quiero que me reconozcan y tengo todo encima, amigo. Así que es bonito encontrar esas áreas para poder soltarlas y liberarlas. Gracias, Gaby. Gracias, Ana. Con mucho gusto. Y muchísimas gracias a todos aquellos que se están conectando. Y bueno, por ahí veo Guillermo Corona, ¿por qué a los hombres les crece el estómago mucho? Dice. Bueno, ahí sí yo no le puedo decir mucha cosa, no sé. Posiblemente hay que controlar lo que estamos comiendo, ¿verdad? A veces no podemos, así que poner mucha atención qué estamos comiendo para no engordarnos. O si me lo está diciendo porque alguna enfermedad le está dando ahí en el estómago, ¿verdad? Posiblemente, ¿qué me estoy tragando yo? Acuérdense que todo lo que va a caer al estómago es todo aquello que me he tragado y no lo he dirigido, y definitivamente nos va a caer al estómago. Así que una de las dos, le contesto. Muchísimas gracias, Hugo. Y quiero compartirles otra enfermedad que me tiene a mí hoy, que dije, wow, yo tengo que compartir esta enfermedad que mucha gente la tiene y me han preguntado ya, es la fibromialgia.
es una enfermedad que yo la escucho y la escucho, digo, wow, qué tremendo, y todavía lo sigo escuchando, y en lo que el transcurso de ya 2 años que he llevado esto, la sigo escuchando, digo, wow. Entonces yo lo voy a compartir, me resonó mucho. Entonces dice que la fibromialgia es un síntoma que aparece cuando yo siento, creo o pienso que todas las personas a mi alrededor deberían estar pendientes de mí, de mis necesidades, de mis sufrimientos y todo aquello que me pasa. Quiero que adivinen qué me duele y cuánto me duele, pero además existe una contrariedad porque al otro lado de tanta intromisión familiar me irrita. Y es increíble porque dice, se la voy a desglosar, dice, la fibro son fibras familiares, lazos familiares relacionados con la familia. Y la mío es la forma que yo tengo de someterme a todas esas malas relaciones. Y la algia es el dolor emocional que me causan dichas situaciones que se refleja en el dolor físico. Mire qué poderoso que hasta desglosar una palabra, que la decimos, esa palabra fibromialgia, pero realmente todo está hecho por una razón. Y no indagamos y no investigamos del por qué esa palabra se puede poner en 3 partes y te está desglosando las fibras familiares y relaciones con la familia. Y definitivamente, qué maravilloso poder uno leer, qué maravilloso poder explorar libros. Mire, yo me sumerjo en los libros y yo parezco loca, aquí ya mi mesa se va para arriba, para arriba, para arriba, porque me encanta aprender. Porque si yo aprendo, le puedo ayudar a un 2% de las personas que tal vez no saben lo que yo sé ahora. Y si yo le aporto un 2% a esa persona, estoy haciendo algo bueno en la vida. Y a eso venimos, a hacer cosas buenas, a tomar acción, a compartir lo que hubiésemos querido que alguien nos hubiera dicho a nosotros. Imagínense todo lo que me hubiera ahorrado yo, 2 cirugías, o me hubiera ahorrado yo tanto sufrimiento, porque... no lo sabía, pero gracias a Dios hoy lo sé, gracias a Dios quiero compartirlo, y esto es una locura, porque cuando ya nos llenamos de esta información, nos dicen locos, nos dicen como sea, pero no importa, estoy loca, sí, pero qué dicha que puedo ayudar a alguien, porque si yo ayudo a ese 2%, estoy haciendo la diferencia, estoy haciendo que las cosas sucedan, como dice nuestro campeón Armando, y eso me llena el alma, y eso es lo que yo quiero hacer, quiero dar mucha información, pero a quien esté listo, porque así va a ser, van a llegar los que estén listos, porque esto es así, va a llegar el que esté listo a sus vidas y ustedes van a poder aportar esa información, así que abramos los brazos, extendámoslos, abracemos a esas personas, porque si usted mira hacia atrás, ¿cuántos pasos ha dado? ¿Cuántos pasos ha dado? Y posiblemente muchas de las personas que están ahí no han empezado ni a dar uno, están gateando. Y es nuestra, como amor, como hermanos, es ayudarles a que ellos puedan caminar, a que puedan dar un pasito al día, a que puedan llegar a esta meta que hemos llegado nosotros poco a poco y a esa meta que vamos más allá, que vamos a hacerlo, porque así es, porque si estamos haciendo algo bueno, estamos evolucionando, estamos descendiendo. Y esto es maravilloso. De compartirlo. Qué lindo sería que en esta tierra ya no haya malos sentimientos. Qué bueno que en esta tierra ya no hayan odios ni rencores. Qué bueno que en esta tierra nadie se enferme. Qué maravilloso sería que nadie tenga que comprar la tierra. Yo un día esto venía en el carro y le dije yo a mi marido, qué terrible saber que Dios nos ha regalado todo y que tengamos que pagar lo que Él nos ha regalado. Esa es una parte de las que yo dije, wow. Que me conectó en el alma y yo dije, wow, Dios, tú me has dado tanto y todavía no puedo concebir cómo el ser humano se ha vuelto tan vil, tan ruin, de que tenemos que pagar por algo que Dios ya nos dio. Pues tenemos que aprender a vivir con lo que ha hecho el ser humano, porque el ser humano se ha ido como dañando de cierta manera, pero por eso es que estamos aquí, para encauzarnos una vez más y hacer que el país o el mundo sea algo diferente a través de nosotros, de cada uno de nosotros, los que estamos aprendiendo, los que vamos evolucionando, y eso es importante, hacer la diferencia, ser mejores cada día, y aportarle a la vida, aportarle a las personas. Si usted vino aquí fue por hacer la diferencia, posiblemente es una alma mejor
que la que hubo anteriormente, esta misma que digo yo, vinimos otra vez en alma, pero en este cuerpo, pero posiblemente en otro cuerpo no es lo que es ahora, entonces estamos descendiendo, estamos haciendo un cambio diferente. Entonces es importante que usted identifique esas enfermedades, y les voy a compartir otra frase para que la apunten, y si quieren la leen y la leen, dice: tú no puedes cambiar la situación, pero sí puedes elegir cómo vivirla. Si tú puedes cambiar esa situación, vas a poder cómo vivir una vida plena, sin enfermarse, sin tomarse todo personal, que Dana nos tiene un tema poderoso el viernes con los cuatro acuerdos de Miguel Ruiz. Son acuerdos poderosísimos, pongámoslos en práctica, porque de verdad es importante no tomar las cosas personal y saber elegir la vida. O sea, ponernos en práctica, aprenderle lo que nos enseña la vida, lo que nos enseñan las personas, porque es que algo tengo que aprender, algo tengo que aprenderle. Y yo le decía a esta muchacha, es que mi mamá me dice esto y esto, y posiblemente, ¿por qué usted no agarra un libro y apunta? ¿Qué mensaje me está dando esta situación? ¿Qué mensaje estoy recibiendo? Porque siempre, siempre el otro está hablando de ti mismo. Y recuerden algo, el inconsciente nunca sabe quién es el otro. Para el inconsciente siempre eres tú hablando de ti misma. Si tú tienes un pensamiento malo, te estás diciendo a ti misma ese pensamiento. Siempre. Si tú le dices a Juliano, ¡ah, que se caiga! Y la que se va a caer es usted. Porque es que el inconsciente no sabe quién es el otro. Si tú dices, es que a ti te va a caer siempre. Entonces, tenemos que tener más cuidado lo que hablamos, tenemos que tener más cuidado lo que pensamos, porque no existe el otro para el inconsciente, no existe. Y recuerden también, el inconsciente no escanea la palabra no. Para el inconsciente, usted le dice no, y es que le está diciendo que sí, hágalo más rápido. Por eso es que dicen, es que yo le digo al chiquito que se quede quietito, que no, y que no, y que no, y el chiquito sigue brinque, 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 brinque. Y qué raro, porque el niño no escucha si yo le digo que no, porque no lo va a escuchar. Si usted agarra a ese niño y le dice, venga, mi amor, para explicarle el por qué usted no debe brincar, la cosa cambia. La cosa cambia. Pero si usted le dice, no, 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 ahí va más rápido, porque para el inconsciente sí, y no es culpa del niño, no es culpa de la persona, simplemente que es algo que está en nuestro inconsciente, y así es. Pero tenemos que buscar información para poder saber del por qué suceden las cosas. ¿Por qué? Así que aquí me sigo toda la noche, porque este tema me encanta y es extensivo, y bueno, estoy llena de información, así que me encanta compartirla. Armando, ¿algo más que decir? Extraordinario, extraordinario, tremenda, Ana Menéndez, esfera dorada, todo aquello que llega, ponlo en una esfera dorada, siempre que no te guste, que brille. Algo que no te guste, pon una caja de música y ponla a tocar. Hazte las preguntas, ¿desde cuándo tengo esto? Esta situación es muy importante. ¿Qué estaba sucediendo alrededor de mí cuando estaba esa situación? ¿En dónde sentí esa carga cuando la escuché? Hagan cartas, escriban todo aquello negativo, escríbanlo, algo que no tengan que decir, escríbanlo y quémenlo. ¡Wow! Yo veo lo que yo quiero. Yo siento en lo que yo me enfoco. Tener cuidado con lo que dices. Palabras mágicas, frases impresionantes, tan sencillo, tan simple, tan humilde y tan poderoso. Todo está dentro de nosotros. No hay que buscar afuera lo que está dentro. Y dijera por ahí alguien, ¿y por qué tengo que hacerlo? Y yo le contestaría, ¿y por qué no tienes que hacerlo? ¿Qué tal que muchas de estas verdades realmente tú las lleves para ti, sean verdades para ti? La idea es hacerlo y la idea es hacerlo ahora. Tremenda Ana Meléndez, biodescodificación. Darnos una frase de Eric Corbera, por favor.
¿ok? Aquí les va. Me encanta mi mentor y mi gran maestro. Es, la vida no te envía pruebas. Lo repito otra vez, la vida no te envía pruebas. Te envía situaciones que no has resuelto. La vida no te envía pruebas, te envía situaciones que no has resuelto. Así de fácil, les cayó, porque definitivamente a usted ahí va a decir, es que a mí me pasa, a mí me pasa, a mí me pasa. No, 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 no le pasa. Simplemente te está mandando un mensaje, hello, les digo yo, un mensaje. Y si no captas el mensaje, vas a seguir llevando golpazos. A ver hasta cuándo lo entiendes. Entonces no es que eres una mujer sufrida, no. Es que no has entendido que no te has amado. Es que no eres un hombre fracasado. Es que no has entendido que tienes el poder de ser lo que quieres ser, pero no lo has hecho. Entonces, la vida no te envía pruebas. Eso no existe. No lo existe. Solo te avisa con las situaciones. Así que si no las has resuelto, vas a seguir llevando golpes en la vida. Entonces hoy quiero que usted tome conciencia y se pregunte que a usted nadie le ha mandado pruebas. Simple, nadie se las ha mandado. Solo experimente, analice y apunte qué no he aprendido yo de lo que he recibido. Y entonces si no lo ha aprendido es que va a seguir en lo mismo y va a seguir sufriendo y va a seguir recibiendo enfermedades y va a seguir en el karmático. Entonces, definitivamente, usted aprende el día de hoy con este gran mensaje que nadie le ha mandado pruebas. Usted mismo se las busca, o se las busca o no las buscamos. ¿Por qué? Porque no has entendido el mensaje. Así de fácil. Gracias. Extraordinario, gracias, gracias. Nos bendice. Tremenda Erika, algún mensaje, ¿dónde te pueden encontrar? ¿Dónde pueden encontrar tu libro? ¿Algún mensaje, alguna frase poderosísima para empezar a cerrar este programa tan hermoso, porque nos impresa lo hermoso, en humilde está la verdadera sabiduría? Lo que Ana hoy nos transmitió realmente es algo a otro nivel. Gracias, Armando. Gracias, Ana, por tremenda información. Gracias por ser un ejemplo. Y bueno, pues mi libro, que es Auxilio, Estoy Perdiendo el Amor de Mi Vida, lo pueden encontrar en Amazon, y también me pueden contactar a mí para podérselos mandar firmado, autografiado, y me pueden contactar también en mi página de Facebook como Gaby Rivera o Coach Gaby Rivera, hablar por teléfono al 720-365-1430, y mi email en riveraericagabriela@gmail.com. ahorita les pongo toda la información en Facebook. Recuerden que estoy ahorita organizando varios talleres, como les comenté ayer, voy a estar enfocando ya, pero me pueden contactar para si ustedes están con apertura, ¿verdad?, de hacer algo diferente en sus vidas, trabajando con cada uno del que está dispuesto y disponible. Y bueno, las cosas, para que las cosas sucedan, tú tienes que empezar. Dice que es imposible que las cosas cambien si tú no cambias. Entonces, ¿qué puedo decirles? Los amo. Gracias por ese tremendo programa. Gracias a cada uno de los que se han conectado, que han hecho un comentario, preguntas y compartido. Que Dios me los bendiga y buenas noches. Gracias, Armando. Muy, muy, muy buenas noches. Gracias. Hasta Nueva York. Ana Morales, platícanos un poco si tienes dónde pueden encontrar, no pueden encontrar tus libros y esa frase poderosa para que nos ayudes a cerrar este programa. Armando, muchísimas gracias y bueno, agradecemos de todo corazón a nuestra querida invitada Ana Meléndez, pues acaba de darnos un tremendo tema y les voy a dar la frase y les voy a decir en dónde están los libros de su servidora, pero antes le voy a preguntar a Ana una pregunta que recibí privada. Ana, me distancié de un ser querido hace algunos días. Siento un dolor muy profundo en el pecho y me gustaría saber, tengo ganas de verlo o verla,
pero no sé qué me aconseja. Sí, tengo bastante dolor y si se le puede ver reflejado en algún, se le puede codificar en algún problema más adelante. Claro que sí, se le puede codificar porque es un tema que él está ahí, como decimos, anclado, ¿verdad? Como dicen en muchas áreas de PNL, está anclado. Entonces, definitivamente, ¿qué le impide a usted no ir a ver a esa persona? ¿O quién se lo impide? Nadie le está impidiendo ir a ningún lado. Es que nos ponemos nosotros mismos con nuestra creencia, con nuestro ego, que yo no voy a ir a ver a esa persona, no me da la gana, no me interesa. No, simplemente, como dicen, si usted tiene ganas de llamar a alguien, llámelo. Si usted tiene ganas de ir a verlo, véalo. La solución la tiene usted en sus manos. O quiere enfermarse, o quiere con un simple hola salvar su vida. Porque definitivamente a veces hasta salvamos nuestra vida. Entonces, ¿qué le impide a él no ir a ver a esa persona? ¿O quién me lo impide? Porque es que no puede haber un impedimento, solamente el impedimento está aquí en la mente. Así que le aconsejo que si lo siente del corazón, que lo haga. Y para adelante, hay que seguir, aprender y ya. Gracias, Ana. Muchísimas gracias, Ana, por contestar la pregunta. Bueno, a nuestra invitada, espero que reciba el mensaje. Y bueno, pueden contactarme en las redes sociales, en Facebook y en Instagram, también Twitter. Pueden visitar el sitio web www.dana-morales.com para adquirir sus obras, Lo que callamos como mujeres, volumen 1 y volumen 2. Bueno, Imparables también está disponible. Afortunadamente, por ahora las copias no las tenemos vigentes por aquí. Pero, pues bueno, hay una frase que a mí me encanta bastante y lo tengo en la obra de Lo que llamamos como mujeres: caerse no es fracasar, fracasar es caerse y no levantarse. Así que bueno, yo creo que el día de hoy tuvimos bastante que aprender y como seres humanos tenemos que seguir avanzando. Así que cada caída es un triunfo. Que tengan feliz noche y gracias por todo el conocimiento que han compartido el día de hoy con nosotros. Gracias, Pani Reyes, algún punto de por qué, donde pueden encontrar un libro, donde pueden encontrar para alguna, pues, curso, algo que tú quieras transmitir, depende de todas tus certificaciones, Pani. Muchas gracias, Armando. Nada, agradecerles por esta noche, esta sintonía, de verdad. Muchísimas gracias, Ana Meléndez. Un excelente tema. Y me pueden encontrar por Fanny Reyes, a Facebook también, lo pueden hacer, pueden comprar mis libros, Suelte tus miedos y comienza a volar, y La leyenda del caballero negro por medio de Amazon, la editorial Alejandro Aguirre, o llamarme personalmente al 347-671-9218. ¿Qué les puedo decir, no? Cambiemos, soltemos y hablemos todo lo que sentimos para que esa enfermedad no se codifique en nuestro cuerpo. Muchísimas gracias, un excelente programa, agradecida con Dios, con todos ustedes, y hasta mañana, los esperamos una noche más. Bye. Gracias. Cintia Luna, hasta Arizona, ¿dónde pueden encontrar tu libro, dónde te pueden encontrar, y alguna frase para que nos apoyes a cerrar este programa? Gracias, señora Armando. Bueno, todo me pueden contactar en Facebook, como Brillemos Juntos con Cintia Luna, al igual en Instagram, Brillemos Juntos con Cintia, y pueden adquirir mi libro de Suelta y Déjate Guiar en Amazon, pero si te gustaría que yo te lo dedicara, con mucho gusto lo puedes obtener en cintia-luna.com. Y de verdad les quiero recomendar a todos ustedes, tengan un mentor en cada área de su vida. Ana es tremenda. Gaby, tenemos a Coach Gaby, tenemos a Armando, PNL Fanny, Coach de PNL Fanny, que eso nos va a dejar saber ella el jueves qué es lo que es PNL. Tenemos a Dana y tenemos a Alejandro aquí nomás con nosotros. Escojan a alguien en cada área. ¿Por qué? Porque tal vez ustedes dicen, pues es que eso ya me lo sé. Sí. Pero sentido común, no muy comúnmente se practica, no lo hacemos. Y necesitamos a una persona que esté atrás ahí de nosotros para realmente hacerlo. Por ejemplo, lo que ya comentó muchas, mi mentor espiritual es Ana. Y cuando me ve, siempre ni le tengo que decir nada,
simplemente me mira y se siente, ¿qué onda? ¿Qué está pasando? Y de verdad es muy, muy importante. Y aquí estamos nosotros para ayudarlos en cualquier área de su vida que necesitan. Gracias, Armando. Gracias. Muy, muy buenas noches. Dios los bendice. Gracias, Alejandro Aguirre. Gracias a todo el equipo por hacer que las cosas sucedan. Venga, muy, muy, muy buenas noches. Nos despedimos desde algún punto de California, en los caminos del patrón. Dios los bendice. Muy buenas noches. Gracias por compartir este video. Namaste. Muy buenas noches.